Habla deporte. Somos un medio de comunicación que genera experiencias a través de la pasión del deporte. Habla deporte. Radio. Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Juan Carlos Bravo, Jesús Uribe, Uber Bustamante y Joel Hernández, estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla. Gran abrazo también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la página de caracol.com.co en la opción Barranquilla, en la aplicación de Caracol Radio, opción Barranquilla también, a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube, donde activando la campanita, prendes las notificaciones y así no te puedes perder el programa de Habla Deportes Radio. Martes 12 de mayo, mucha información, preguntas del Ministerio del Deporte a la DIMAYOR. Respuesta del presidente Jorge Enrique Vélez hace unos minutos aquí en Caracol Radio. Vamos a preguntar también qué va a pasar con el futsal, porque es un deporte también en conjunto y de contacto. Y le vamos a preguntar a Tico Bruno esto. ¿Va a regresar Mike Tyson? No sé, de eso nos va a explicar también Uber. Y Juan Carlos nos explicará el tema de los salarios para las grandes ligas. Todavía hay bastante conflicto ahí. Saludos a Luis Fernando Guerra, editor de Habla Deportes, señor, con los datos del coronavirus. Yo le voy a pedir un cuadro comparativo de cómo va Sudamérica en comparación con Colombia también en decesos por esta pandemia que nos tiene en casa ya hace un rato, pero reinventándonos día a día para mejorar el producto. Editor, con los buenos días, ¿cómo estás? Hola Juan, mi estimado Juan, ¿cómo estás? Cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio por los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Para mí es un placer poder compartir contigo en este día martes. Y bueno, comencemos enseguida con estos datos que deja el coronavirus. Primero a nivel Colombia, decir que en el corte de ayer del Ministerio de Salud hay un total de 11.613 casos positivos, 479 fallecidos y un total de 2.825 recuperados. Bogotá es la ciudad que más casos tiene con 4.305 y hay que decir que Atlántico ya pasa la barrera de los 1.000 casos, de los 1.000 contagios, teniendo un total de 1.022. De estos 11.613 casos, hay un total de 6.576 hombres, 5.037 mujeres, el rango de edad que más presenta positivos es de 30 a 39 con 2.575 y el rango que más muertes tiene en edades es de 70 a 79 años que tiene un total de 132. La tasa de letalidad del virus en Colombia es de 4,2%, la tasa de positivos es de 11,1%, el total de muestras procesadas es de 158.933 con 7.537 el día de ayer, un muy buen número de muestras hizo el país el día de ayer, por lo menos en comparación a los días pasados, y como bien tú me comentabas, Juan, hay una tarea comparativa en lo que es Colombia frente a Sudamérica, pero te comento que hay 4.210.074 casos a nivel mundial, y en Sudamérica el tema va de la siguiente manera: Brasil, de nuestro amigo Bolsonaro, es el que más casos presenta positivos por coronavirus, un total de 169.594 con 11.653 fallecidos. Le sigue Perú, 68.822 contagiados, 1.961 fallecidos. Ecuador es tercero en positivos, 29.509 casos y es el segundo en fallecidos, 2.145. Chile cuarto, 30.500 positivos y 323 muertos. Colombia es quinta en cantidad de positivos con un total de 11.613, pero es cuarta a nivel Sudamérica con el total de fallecidos, ya que tiene 479.
superado solamente por Brasil, Perú y Ecuador. Colombia es sí. quinto. Argentina, sexto, con 6.278 casos y 314 fallecidos. Bolivia, séptimo, 2.831 casos, 122 fallecidos. Paraguay es octavo, 724 contagiados, 10 muertos. Uruguay es noveno, 711 contagiados, 19 fallecidos. Y cierra en Sudamérica, Venezuela, con 422 personas positivas por COVID-19 y solamente 10 muertos. Y bueno, eso es una situación que si bien los casos vienen alzándose también aquí en la región, ayer le escuchaba a José Hugo que somos el tercer ente territorial en Colombia con más casos, y todo es por la falta de disciplina. A mí me parece que entre más disciplina tengamos, mejor vamos a tener los números. La economía se está activando, Luífer, con esto no podemos hacer nada, pero la economía también tiene que ir viniendo con un protocolo normativo, porque claramente la vida hoy va a tener otras normativas para poder salir. Llevamos 2 meses aquí en casa y es hora de activar un poco la economía, porque si bien el mundo está sufriendo y gente muriéndose por esta pandemia, también hay personas que se están muriendo de hambre por no tener trabajo. Querido César, vamos enseguida con las efemérides de hoy, 12 de mayo, por favor. Efemérides del 12 de mayo. Un día como hoy de 1869 nace Carl Schumann, un deportista alemán que ganó 4 medallas de oro en gimnasia y lucha greco-romana en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. También compitió en la modalidad de halterofilia. Murió en 1946. Un día como hoy del 25 nace Luis Molowny, director técnico que condujo al Real Madrid a la consecución de 3 ligas, 2 Copas UEFA y 2 Copas del Rey. Un día como hoy del 74, Boston Celtics se corona campeón de la NBA tras vencer 4-3 en las finales a Milwaukee Bucks. El arquero alemán John Havlicek fue el MVP de aquella serie. Un día como hoy del 83, en el empate 2-2 entre Argentina y Chile, Carlos Salvador Bilardo hizo su debut como entrenador de la selección. Después terminaría ganando el Mundial de México 86 y siendo subcampeón de Italia en 1990. Un día como hoy del 88 nace Marcelo Vieira, defensor brasileño del Real Madrid, que ha ganado 4 ligas y 4 Champions League con los merengues. Con su país estuvo en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Un día como hoy del 95 muere Adolfo Pedernera, quien integró el famoso equipo de River Plate llamado La Máquina y que después hizo parte de Millonarios jugando 335 partidos y convirtiendo 137 goles. Dirigió a Colombia en el Mundial 62, el primero en el que participó el país. Un día como hoy del 2007 se da el primer juego entre Junior y La Equidad, el cual terminó con empate a dos goles. Las anotaciones del cuadro tiburón fueron de Emerson, el Piojo Acuña y Luis Iriarte. Y para cerrar, un 12 de mayo del 2010, Atlético de Madrid se corona campeón de la Europa League al ganarle 2-1 al Fulham, con goles de Diego Forlán. Efemérides del 12 de mayo. Informe de boxeo con Uber Bustamante. Vuelve Tyson, qué locura. Hola, hola, ¿qué tal, Juan? Fuerte abrazo para ti también, para Luis Fer y para todos los siguientes de Habla Deportes Radio. Para nadie es un secreto que la noticia más importante por estos días en la esfera del boxeo es la impactante publicación de Mike Tyson, quien a sus 53 años demuestra que la edad no es excusa para mantenerse en forma y que, además, anticipa un retorno al boxeo a través de un video publicado el día de ayer en Instagram. Muchos comentarios en redes sociales han sugerido que Tyson podría volver al profesionalismo y, lamentablemente, no hay nada más alejado de la realidad. Explico esto porque hay varios motivos que sustentan la lejanía de lo realizable en torno a estas opiniones. Tyson tiene 53 años y si bien se le ve en buena forma física, no se puede desconocer que las almohadillas no devuelven los golpes.
Además, promotores como Frank Warren han dejado claro que no apoyarían en la promoción al gran noqueador de los pesos pesados, y además, los tres grandes nombres a los cuales querría verse sometido al ex campeón mundial, hablo de los tres reyes actuales, Wilder, Fury o Joshua, no ha mostrado interés alguno en subir profesionalmente a medirse contra Tyson. Por otra parte, el propio ex campeón ha asegurado que su principal interés es realizar peleas benéficas de 3 o 4 asaltos, lo cual abre una posibilidad para ver una entretenida revancha contra Evander Holyfield, también entrado en años y quien anunció ver de forma positiva esta clase de prácticas. De tal manera, todo indica que sí hay una posibilidad de ver a Mike Tyson de vuelta, pero solo para peleas de corta duración, de las cuales se puede sacar una ventaja económica bastante grande. Para Habla Deportes Radio en los 90.1 de Caracol en Barranquilla, informó Uber Bustamante. Gracias, Uber. Bueno, salimos de la duda. No va a volver Tyson. ¿Serán? ¿Pueden ser unas peleas de exhibición? ¿Pueden abrir una pelea de título mundial de los pesos pesados? Cualquiera pagaría por verlo, Luis. A ver, las dos veces que Mike Tyson peleó con Evander Holyfield, perdió. Entonces, seguramente él pensará que la tercera es la vencida. Y un combate a 4 asaltos, a 3 asaltos, a 5 asaltos, me parece llamativo y que sería hasta muy interesante para la propia televisión y para las grandes productoras del boxeo. Sin duda alguna, tener ese campo de peleas benéficas me parece interesante. Ahora, que Mike Tyson vuelva como tal los cuadriláteros a enfrentar a lo que hay ahora mismo, es muy difícil, imposible. Bueno, ya vamos a tener la respuesta del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, acerca de las 10 dudas que tiene el Ministerio del Deporte para la reanudación del fútbol colombiano. Vamos a hablar de béisbol con Juan Carlos. Van a ofrecer, o ya les ofrecieron, un recorte a los beisbolistas para poder arrancar la temporada. ¿Aceptaron? Vamos a oír a Bravo. Todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Aunque el inicio de esta semana se veía como positivo con respecto a una fecha para el comienzo de las grandes ligas, tras una reunión de los dueños de equipos con la oficina de comisionado, tal parece que solo era un espejismo. Los presidentes de las organizaciones aceptaron la propuesta de la liga de solo jugar 82 juegos, iniciando la campaña el 4 de julio, con los estadios sin público y los equipos jugando solo contra rivales de región. Pero en la propuesta también se dijo que los peloteros recibirían este año solo el 50% de sus salarios, medida que fue rechazada por parte del sindicato de jugadores, según la prensa especializada en Estados Unidos. Este martes se espera la reunión entre la MLB y los representantes de los peloteros, donde presentarían la propuesta. Ya todos los puntos de la misma fueron filtrados por la prensa nacional y es otro de los detalles que no les gustó a los dirigentes sindicales. Por otro lado, aunque no es oficial, se conoció que el Clásico Mundial de Béisbol, que estaba previsto para disputarse desde el 9 al 23 de marzo de 2021, fue suspendido e incluso no se podría jugar sino hasta 2023. Este fue un informe de Juan Carlos Bravo para Habla Deportes Radio. Pausa y ya volvemos. Caracol Radio Barranquilla, en FM 90.1 HJQU y en AM 1100 HJAT. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. De vuelta en Habla Deportes Radio, Luífer, y ayer en la noche, pues, colgaste una nota en www.habladeportes.co porque el ministro tiene unas dudas acerca de la reanudación del fútbol colombiano. Dudas que van del corte logístico y operario. Puede ser que sean las dudas que tiene el ministro. Lo que sí va a pasar es que cuando termine todo y ya sea aceptado para poder ejecutar este protocolo, pues la Dimayor va a abrir bastantes convocatorias o licitaciones para el tema de asuntos logísticos, ventas de insumo, temas de pruebas y todas las cosas que requieren para poder manejar esta situación. ¿Qué dijo el ministro a través de un oficio de 10 dudas, Luífer? A ver, Juan, es un oficio muy interesante que se dio a conocer en horas de la noche, sí, y que tiene 10 preguntas claves. Vamos a repasar, bueno, 10 preguntas que en realidad son 7 preguntas y 3 afirmaciones. Vamos, sí, a repasar las preguntas más que todo. 1.
Pregunta al ministerio, ¿cómo la DIMAYOR va a supervisar directamente el cumplimiento del protocolo en todas las fases planteadas? Después se hace esta afirmación. Dígame. Hace ese interrogante y yo voy pasando la respuesta, porque aquí tengo las respuestas con los temas que Juan Carlos nos cortó. Interrogante sobre el gobierno y el protocolo, ¿verdad? Creo que son unas preguntas muy fáciles de responder para nosotros. Precisamente ahora a las 9 de la mañana ya tendré la primera teleconferencia con las personas que elaboraron el protocolo. Hay unos temas que son de la DIMAYOR, otros que son de los médicos de la federación, y esperamos poder dar respuesta, yo creo que esta misma hoy, tal vez esta misma tarde o mañana más tardar estaríamos devolviendo la respuesta ya al gobierno nacional, que tengo que destacar que ha trabajado intensamente en revisarlo, que han sido obviamente muy proactivos para que todos estos procesos se den, y quedamos muy tranquilos. Pues falta todavía el tema del Ministerio de Salud, que esperemos que también sea esta misma semana, pero creo que vamos avanzando bastante bien en todo un protocolo que lo hemos llamado el protocolo de la vida, porque para, como lo hemos dicho siempre, para nosotros la prioridad es la vida de los jugadores. Bueno, la siguiente afirmación es la siguiente. Se debe garantizar que los estadios cumplan las normas establecidas en el protocolo, como los cuatro camerinos, para respetar la distancia, accesos y demás aspectos. ¿Siga? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismo se va a emplear para garantizar el estricto compromiso de los clubes al cumplimiento del protocolo establecido? Y se sigue con la siguiente doble interrogante en el punto 4. ¿Cómo se va a garantizar la disponibilidad de recursos y quiénes serán los responsables para el pago de todos los tests a realizar? La logística que esto requiere, la compra y suministro de permanente de los kits de protección, los elementos como aspersores en los accesos y demás requisitos que plantea el protocolo. Luífer, Vélez, ¿sobre quién pagará las pruebas a los jugadores? Pues en principio nosotros, y estamos trabajando en eso. Digamos que esas pruebas, Gustavo, vienen bajando al principio, hace tal vez 2 meses que empezamos el protocolo, eran altísimas. Ya sufrimos la última adquisición que se hizo en un laboratorio en Estados Unidos, donde sana las rápidas a 16,000 pesos, las otras ya, las primeras que son las complicadas, pues están en 350,000 pesos. Y yo creo que una vez cuando los tengamos que hacer, pues haremos el esfuerzo, tenemos que dar el esfuerzo. Aquí vamos a trabajar también, obviamente, con las EPS y con los riesgos profesionales que, de alguna forma, pues todos tenemos que trabajar juntos en ese sentido. Y son, pues, ya trabajos que venimos haciendo para buscar cómo hacerlas mejor. El tema económico es importante, pero lo más importante es la vida de nuestros jugadores. Protocolo de la vida. Entonces, en un principio sería la DIMAYOR, pero eso tendría que estar establecido, porque ¿hasta cuánto o cuándo va a durar ese principio, Luífer? Es una buena pregunta, ¿hasta cuándo va a durar este principio? Sigamos con la afirmación del punto 5. La DIMAYOR debe garantizar que todos los jugadores profesionales y demás personal de apoyo a los equipos estén al día en la seguridad y ARL. Y después siguen estas dudas. ¿Cómo se va a manejar la protección que se consideren de alto riesgo para COVID-19? Especialmente, o sea, hagamos en técnicos algo de apoyo. Pensemos en la población de alto riesgo. Esto quiere decir, ¿cómo hará Julio Comesaña puntualmente para dirigir, para salir de la casa? Es una buena duda, Juan, porque, a ver, si el fútbol volviera mañana, se supone que lo lógico sería que Luis Amaranto Perea sea el que dirija al equipo, porque el profesor Comesaña no puede salir de casa. Sí, adelante. Bueno, sigamos con las siguientes preguntas. ¿Se tiene previsto un cubrimiento en caso de eventos adversos presentados por el COVID-19, por ejemplo? ¿Consentimiento informado, autorización voluntaria de someterse al protocolo y responsabilidades legales? Bueno, Vélez aquí habló si algún jugador sale positivo. El tema lo resuelven los médicos. Los médicos ahora a las 9 repartiremos lo que es logístico a la DIMAYOR y lo que es de carácter médico a la federación, y serán ellos los que dan la respuesta, pero me imagino que va en el mismo camino que ha ocurrido en España o en Holanda o en Portugal, donde lo que han hecho es apartar a esos jugadores, llevarlos a cuarentena y las personas que han tenido contacto con ellos. El protocolo nosotros es muy exigente, porque desde el primer día se arranca haciendo los exámenes no solamente al jugador, sino al entorno que ha tenido en los últimos 40 días, que ha sido todas estas cuarentenas, pues las dos cuarentenas. Entonces se les hace el examen a todos y eso permite, pues casi que en un 96% que no vamos a tener esa dificultad. Y ya obviamente viene un protocolo de entrenamiento, de hoteles, de estadios que son completamente exigentes. ¿Pasemos?
al apartado número 8. Se debe garantizar el número máximo de personas que ingresen a los estadios. Por ninguna razón esto se debe exceder entre las 150 y 200 personas. Además, hay dos inquietudes más que cierran las 10 como tal que presentó el Ministerio del Deporte. ¿Cuál será el protocolo de manejo en caso de que las pruebas sean positivas en un jugador o un cuerpo técnico? Es lo que estábamos escuchando hace poco, sí, de Vélez. ¿Y cuál es el apoyo que se requiere por parte del Ministerio del Deporte? Qué pena contigo. ¿Cuántas personas por partido? 150 hasta 200. Es el máximo 200. ¿Usted sabe que serán 200 pruebas por partido? Y pues debería ser así, porque ninguna persona puede entrar al recinto deportivo donde se juega un partido de fútbol sin haber realizado una prueba con previo tiempo, con previo aviso. Es lo que se estima, lo que se cree. Cuando la DIMAYOR dice, en un principio, qué pena que te interrumpa, en un principio lo paga la DIMAYOR. Pero ¿cuántas fechas va a pagar la DIMAYOR pruebas, digamos, de 150 a 200 por partido para poder salir a un partido de fútbol? Yo te estoy hablando, o me imagino si tú estás pensando en los protagonistas, pero ¿quién le paga las pruebas al camarógrafo de Wing? ¿Wing? ¿La DIMAYOR? ¿El fútbol? ¿El gobierno? ¿Y la gente de protocolo? ¿Quién las paga? Habrá una comisión nueva. Esas son cosas que aquí vamos generando las dudas. El ministro las tiene, nosotros también. Avance, por favor. La verdad es que es un tema bastante interesante. Bueno, ahí están como tal las peticiones o lo que explicaba, lo que manifestaba como tal el Ministerio del Deporte frente a este protocolo de la DIMAYOR. Recordemos que, a ver, en este tema se tiene que seguir una retroalimentación. Se espera que todavía el Ministerio de Salud también le entregue a la DIMAYOR como tal otras recomendaciones, y de esto saldrá probablemente un protocolo con algunas modificaciones, que es lo que se está esperando, porque, a ver, el protocolo seguramente algún cambio va a tener, no era un protocolo perfecto como tal. En conversación con Gustavo Gómez esta mañana en 6 AM, Vélez también habló, pues me parece, Luífer, que es una sacada de paraguas acorde a la situación, como muchas empresas lo vienen haciendo, que culpan el coronavirus del mal de sus malas administraciones. Los equipos seguirán en crisis porque no habrá público en los estadios. Tremendo paraguas. Sí, necesariamente va a seguir en crisis, pero obviamente creo que tenemos que avanzar como está avanzando el mundo. Colombia no puede ser una isla. Ya obviamente las ligas europeas están arrancando, las asiáticas. Eso nos generará, tenemos que ser creativos, vamos a buscar en materia publicitaria qué podemos hacer. Yo ayer tuve reunión con todos los directores de mercadeo de todos los equipos. En esto tenemos que buscar la forma de poder suplir el valor de la taquilla, aunque no sea en su totalidad, pero vamos a buscar la forma de poderlo hacer. Pero claro, no, nos toca arrancar así va a arrancar todo el mundo. Obviamente tenemos que ser respetuosos de las decisiones del gobierno. Y vuelvo a decir, por eso se llama protocolo de la vida. Y el protocolo de la vida, pues obviamente nos tiene que llevar a que no tengamos público en los estadios. Y hay que ser muy prácticos. Tampoco sería muy fácil si dijéramos que va a haber público. Creo que mientras no haya una seguridad desde el punto de vista médico, tampoco va a ser mucha la gente que vaya a ir a un estadio si no tiene las garantías de la seguridad. Súper, muchas gracias, Juan Carlos. El último temita, porque muchas personas hablan de la parte física, que va a haber sudoración. ¿Qué dice acerca del tema de cómo la gente transpira en un deporte de contacto como el fútbol, entre jugadores y árbitros, por supuesto? Pero adicionalmente tenemos la tranquilidad que los 22 jugadores más los árbitros, cuando estén en la cancha, tenemos que tener la seguridad 100% que ninguno de ellos esté infectado. Y ese es precisamente por eso es tan estricto este protocolo, que inclusive se ha gastado tiempo el ministerio para poderlo revisar, porque la verdad creo que si ustedes lo ven, o que está en la página de la DIMAYOR de la Federación, es mucho más estricto inclusive que el protocolo de la Liga Española o de la Liga de Portugal, y en eso tenemos que tener total seguridad de que ninguno de ellos tenga. Entonces ahí el problema de la sudoración no será ningún problema, porque obviamente al no tener el positivo, pues no va a infectar a otras personas. Perfecto. Declaraciones, Luífer, que es muy sacan las dudas. Hoy César hizo el enlace y conectaron al presidente de la DIMAYOR para dar un parte de tranquilidad, ¿verdad? Para poder al menos ir contestando esas preguntas de una manera pública en un medio de comunicación y comenzar a gestionar.
pero sí me queda la preocupación de quién paga las pruebas, casi 200 por partido, y cómo va a ser el manejo por parte de todos los clubes y los entes para con los personajes fuera de la cancha de fútbol. Porque en la cancha de fútbol estarán 22 más los 3 árbitros, 25. Le sumas al resto, ahí van sumando unas 60, 70 personas. Pero toda la gente que se encarga del protocolo y la ejecución y también el trabajo de televisión, también nos queda esa duda. Lo bueno es que vamos avanzando y ya comenzamos por lo menos a ir pensando en un regreso del fútbol, con protocolos, esperando a ver qué sucede en otros países. Y algo muy claro, en teoría, el que entre a una cancha a participar de un partido de fútbol tendría que tener un ok y no estar positivo con coronavirus. Luisfer. Yo creo, Juan, que antes que termine este mes de mayo, ya el tema del protocolo está listo, está definido. Me parece que este mes se define el tema protocolo. Ahora, ¿cuándo vuelve el fútbol? Es la gran duda, es la gran pregunta. Porque además de que eso depende de la curva del coronavirus, también depende de todo este tema de la aplicación. Porque bien lo dijo este señor Vélez, cuando se aplique el protocolo se va a necesitar como tal una buena empresa que pueda prestar estos servicios, pueda llevar a cabo el protocolo de buena manera, porque no solamente es que el protocolo esté en un documento, es que se realice a carta cabal, que todas las pruebas estén bien hechas, porque qué tal que sí, hagamos 200 pruebas, pero esas 200 pruebas, 20 estén dañadas, 20 salgan mal, ¿a qué nos exponemos entonces? Sí, lo que sí está claro, Luisfer, es que la prioridad hoy en el deporte la tiene el fútbol, ¿verdad? Eso es lo que parece, Juan. Bueno, porque obviamente el deporte es el fútbol es el deporte que más dinero genera a nivel mundial. Pero hubo un palazo por parte de un entrenador de natación en España, Messi. Fuerte, sí, señor. Nos referimos al francés, ya le digo que el nombre... Fred Bernoux. Sí, Fred Bernoux, exactamente, es francés y es el encargado como tal de todo el equipo de natación de España. Recordemos que España es una de las potencias mundiales en el tema de natación. Hace poco, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, sumó 2 medallas de oro y tuvo palabras fuertes en el tema de fútbol y la natación en cuanto a España. Vamos a ver qué dijo el entrenador francés de la selección de España. De hecho, creo que de natación. Tenemos que dar las gracias a la Liga de Fútbol porque el nivel económico nos ayuda a nosotros, las federaciones un poco menos, ¿no? Potentes. Entonces, en este sentido sí que tenemos que agradecer al fútbol. Pero bueno, si hay, yo no sé, yo estoy así personal, Gonzalo, yo si hay una norma, hay una norma. Y la norma es para todos. Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada. Esto no lo entiendo. Nada más que eso. Luego hacéis lo que queréis, escribéis lo que queréis, pero creo que todo el mundo comparte eso. O sea, sí, pero no. Agradezco a la federación, pero le están parando bola solo al fútbol. Claro, y es que, bueno, para que la gente no sepa, Mireia Belmonte es campeona olímpica en Río de Janeiro en 200 metros mariposa, campeona mundial, campeona europea, y por eso es, digamos, una de las figuras más importantes del deporte español, y están pidiendo que ella, pues, también tenga un entrenamiento para cuando las piscinas, cuando la natación vuelva a ser un deporte practicable, pues ella esté lista para poder competir. Sin embargo, Juan, yo creo que también el tema de la natación, quizás al no tener ese poder económico, ese músculo económico, no puede forzar a los gobiernos a que pueda volver. O sea, no es lo mismo o no es la misma cantidad de gente la que depende del fútbol que la que depende de la natación como tal. Sigamos en Europa, entonces, ¿qué está sucediendo con las ligas? Vamos a dar una rondita. A ver, vamos a comenzar con la Premier League, que sí, es quizás la liga que más noticias ha generado esta semana por su vía libre para volver. Y el CEO de este torneo, Richard Masters, afirmó lo siguiente: el gobierno británico marcó una hoja de ruta para el desconfinamiento y durante la reunión recibimos noticias sobre la vuelta del fútbol. Damos la bienvenida a estos nuevos pasos. Estamos trabajando con todas las partes interesadas, el gobierno, los socios, la FA, la English Football League, la Liga y todas las demás ligas, el sindicato de futbolistas y la LMA para crear un modelo responsable y seguro para completar la temporada. Recordemos que en Inglaterra los futbolistas, caso Raheem Sterling, caso Sergio Agüero, caso Lorenzo Szczęsny, han alzado su voz y estamos hablando de tres jugadores pesados, tres jugadores importantes de tres grandes como Arsenal y el Manchester City,
que han dicho, ojo, nosotros por ahora no queremos volver, nosotros queremos tener la total seguridad de que vamos a competir y que va a ser con todos los temas sanitarios cumplidos y que no vamos a contagiarnos. Y por eso, a diferencia quizás de otras ligas y en otros países, acá se está prestando más atención al tema del sindicato de futbolistas, como quizás de pronto pasa en el béisbol en Estados Unidos, que el sindicato futbolista, del sindicato de béisbolistas dice no y es no. Acá en Inglaterra están también teniendo esa consideración. Y por otra parte, hay que destacar que siguen los entrenamientos en los equipos españoles. Por ejemplo, hoy vimos que el Atlético de Madrid sigue sus entrenamientos, Real Madrid igual. Y las noticias por Real Madrid van encaminadas con otra vez por James Rodríguez, Juan. Qué raro. Vuelve a sonar el tuit que me mandó al abismo hace un tiempo. Ya estaba todo confirmado, listo, James para el Atlético de Madrid, juegan en Miami, se comen siete, se cae el negocio. ¿Está de vuelta el posible llegado de James al Atlético? El rumor otra vez, o bueno, la información otra vez. No me lanzo más así, por parte. Está surgiendo otra vez por parte de los medios españoles que el Atlético de Madrid está interesado y quiere fichar al colombiano James Rodríguez. Incluso varios periodistas en Colombia también han afirmado que esto es un hecho, que salvo algún milagro, salvo que pase algo inesperado, el futuro del colombiano está en Madrid, pero vistiendo la camisa colchonera del Atlético de Madrid. Esperemos a ver qué pasa con Rodríguez. Tendrían que dar mucho de su parte tanto James como el Cholo Simeone. El Cholo siempre pidiendo sacrificio, James dando ese sacrificio. Hablo de sacrificio en la marca, apoyando, corriendo, corre el Atlético de Madrid. Y también el Cholo tiene que aceptar que lo que está recibiendo es un jugador que por su carácter en la cancha, pues no tiene sacrificio que muchos lo dan. Si lo puede potenciar, tendremos al mejor James. Si no, pues tendremos que esperar. Luis Díaz sonando al Inter, por ahí leí algo. Esa es una noticia que está surgiendo ahora, el Inter de Milán que está, es que, no sé si desesperado. A Iván Ramiro Córdoba siempre le ha encantado. Él en el bar dijo que le hubiese encantado que Díaz se hubiese ido al Porto, al Inter y no al Porto. Entonces me parece que va por el lado de Iván Ramiro, Luífer. A ver, Iván Ramiro Córdoba es muy cercano a Zanetti, es muy cercano a la dirección del Inter de Milán. Luis Díaz es quizás el colombiano con mayor proyección que hay en estos momentos en el fútbol europeo, un jugador con una calidad indiscutible que en su primera temporada con el Porto está siendo figura del equipo que está primero en la Liga de Portugal. Y a ver, sin duda alguna sería un buen paso ir al Inter, porque el Inter hoy por hoy es uno de los equipos que pelea por la serie italiana. No está al nivel de la Juventus, eso hay que decirlo de plano, no está al nivel de la Juventus, y mucho más si se va Lautaro Martínez, como parece va a pasar. Lautaro, que parece que terminará yendo al Barcelona para la próxima temporada, pero sería una muy buena experiencia para Díaz. El Inter es un equipo que acoge bien a los colombianos. ¿Cómo va el tema de Sebastián Villa? Bueno, Sebastián Villa, las noticias están surgiendo por parte del equipo Boca Juniors, ya que el presidente del equipo, el señor Jorge Ameal, tuvo unas palabras sobre lo que sería el futuro del extremo colombiano, afirmando, cuando la justicia decida, no nos va a temblar el pulso para tomar una decisión al respecto del caso de Sebastián Villa. Han Esto tenido también indica una algo. Posición, Luífer, bastante recta, directa, y saben que tienen que atenerse a lo que pase en la parte legal. En ningún momento he visto una actitud que acobije al jugador. Ellos me parece que saben, por ahí estuve leyendo medios en Argentina que muchos jugadores de Boca dejaron de seguir a Villa en redes. Pero a ver, yo creo que Juan, en este tema, es que es un tema muy delicado, porque tú no sabes o no puedes buscar una parte o la otra, porque pues es difícil saber cuál es la verdad. Estamos a la expectativa de lo que diga la justicia, y yo creo que Boca está haciendo lo salomónico, pero lo que hay que hacer. Es decir, tú no puedes decir, este muchacho no juega más en Boca cuando aún se está haciendo la investigación. Para eso está la justicia, para aclarar lo que está pasando. Claro que sí. Pausa pequeña y regresamos con un invitado. Caracol Radio Barranquilla, en FM 90.1 HJQU y en AM 1100 HJAT. Caracol Radio, más compañía. De última hora, Luífer, estoy viendo aquí el tuit de Manuel Marlasca, ¿lo conoce?
No, señor, ¿quién es? Manuel Marlaska, cuenta verificada, arroba Manu Marlaska, última hora. La policía en España detiene al exfutbolista colombiano Edwin Congo en una operación contra una red de tráfico de cocaína. Hay 10 detenidos en España. Fue detenido a primera hora de la mañana en Madrid y puesto en libertad tras prestar declaraciones en la Brigada Central. Edwin Congo, lo informa en estos momentos, arroba Manuel Marlaska. Marlaska, periodista de La Sexta, y esta información de Edwin Congo también la veo acá, ya la publicó el diario Marca en España. Estaremos atentos a ver qué más se resuelve con este futbolista que pasó por Real Madrid. ¿Está en el chiringuito? Sí, señor. Uy, bueno. Dios mío. Qué noticia Edwin fuerte. Congo. ¿Ah? Qué noticia fuerte. Fuerte, pero ya había tenido un rollito hace poquito con un local que había pasado también allá en, no sé si en Francia que había sido. Bueno, Luisfer, tenemos invitado. ¿Qué va a pasar con el futsal? Porque todo el mundo habla del fútbol y pues qué va a pasar con el fútbol sala o el fútbol de salón, y tenemos un invitado, ¿verdad? Sí, señor, con nosotros se encuentra Roberto Tico Bruno, entrenador de Independiente Barranquilla en las últimas temporadas y también timonel de distintas selecciones Colombia. Roberto, qué placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, primero que todo? A ver si estás acá en Barranquilla, ¿cómo estás viendo el tema del coronavirus y también cómo está el tema del futsal? Buenos días para todos, bendiciones. Bueno, bien, gracias a Dios, con salud, con vida, que es lo más importante. Y bueno, en este momento una pausa en todas las actividades deportivas, no solamente de fútbol sala, sino de cualquier otro de los deportes que nosotros podemos ver, lo que podemos ver en las redes y lo que podemos ver a nivel mundial, ¿no? Profe, buenos días. ¿Cómo va el tema del entrenamiento? ¿Están haciendo entrenamientos virtuales? ¿Qué manejo se le ha dado? ¿Cómo se entrena virtualmente también el futsal? Bueno, nosotros ahí estamos haciendo los entrenamientos, los muchachos personalizados, pero indudablemente eso es como para hacer un mantenimiento, para tratar de que el cuerpo no pierda tanto la forma, pero no es lo ideal, sobre todo en este tipo de deporte donde el trabajo físico y la resistencia es muy alta. Profe, ¿qué han hablado en la parte dirigencial? ¿Qué dicen en la parte de los directivos para poder reanudar, o qué se ha hablado, si se ha manifestado algún protocolo para el regreso del futsal? No, la verdad es que nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni tampoco hemos tenido alguna noticia alguna. Creo que estamos esperando que el fútbol arranque, y yo creo que luego que el fútbol arranque, obviamente tendremos nosotros nuestro espacio. Pero en este momento tenemos una incertidumbre total al respecto de lo que puede suceder este año con todas las actividades deportivas que tengan que ver con el fútbol sala. Luis, si usted tuviera, digamos, si el mundo no tuviera el tema del coronavirus, ¿hoy Roberto Tico Bruno estaría en dónde? ¿Entrenando al Independiente de Barranquilla o estuviera en algún torneo con Selección Colombia? ¿Qué sería el futsal ahora en estos momentos? Bueno, en este momento creo que estuviéramos definiendo el campeón de la Liga Suramericana. Era un torneo que teníamos pendiente jugar la final con Brasil. Ese torneo se realiza con dos grupos. Nosotros nos tocó o nos correspondió la zona norte con Paraguay, con Venezuela, Uruguay, Ecuador y Colombia. Nosotros nos eliminamos en Guayaquil, Ecuador, quedamos campeones, y Brasil lo hizo por la zona sur. Entonces, ahí quedamos campeones nosotros, y bueno, ya ahora tendríamos que jugar la gran final contra Brasil, y era a finales de abril o principios de mayo, creo que estaríamos nosotros disputando esa final. Y mucha preocupación, porque también hay deportistas que, pues, dependen mucho de esto, porque a la vida... Esto es mucha pasión que le meten, y si no pueden trabajar y tampoco pueden estar jugando fútbol, pues el aburrimiento y la parte mental también se ve afectada, profe. No, imagínate, y nosotros fútbol sala, que no es un deporte profesional, que muchos se benefician con el tema de estas ayuditas que nosotros le damos a ellos por los partidos, por lo que nosotros le podemos ayudar como personas, ¿no? Y ellos al de pronto no poder estar entrenando ni compitiendo, imagínense la situación que debe tener esa gente. Hemos tratado de ayudar a algunos de los muchachos, sobre todo aquí en Barranquilla,
para tratar de solucionarle o por mitigar un poco el tema alimenticio. Y en tema de la selección, ayer me reuní con los muchachos de la selección, con una videollamada, estuvieron gran parte de la mayoría, y bueno, y hemos quedado que vamos a tratar de hacer una campaña virtual para hacer una especie de subasta de algunas camisetas firmadas, autografiadas, quizás algunos elementos que ellos mismos puedan donar y tratar de ayudar no solamente al grupo de la selección, sino a alguna parte de la gente del fútbol sala colombiano que está en estos momentos pasando grandes necesidades. A ver, profe, también hemos visto que usted está, digamos, bastante pegado en la parte digital. Abrió incluso un canal de YouTube donde está haciendo algunos entrenamientos. ¿Qué nos puede contar al respecto de eso? Mira, yo abrí un canal de YouTube tratando de que el fútbol sala no muriera o no cesara el interés de la gente en estos momentos de la pandemia, ¿no? He traído durante esos programas en vivo, en estos programas en vivo he traído entrenadores, gente de que le aporte un poco al conocimiento del fútbol sala, entrenadores como el de Brasil, Marquinhos Javier, el de Argentina, Matías Lucuy, unos entrenadores españoles. He traído en el programa entrenadores de gran nivel, de gran experiencia, y bueno, ha sido muy buena la aceptación de la gente, el canal ha ido creciendo cada día, y bueno, lo importante y lo que me interesa a mí es que la gente conozca más del fútbol sala y bueno, que tengamos mucha atención y mucha expectativa de la gente para que cuando pase todas estas situaciones, creo que regresemos más fuerte de lo que terminamos a principio de año. Profe, para cerrar, ¿cuál es la solución a nivel dirigencial para poder comenzar a gestionar? ¿Es aquí local? ¿Hay que pasarlo a nivel nacional? ¿Cómo sería el conducto? No, yo creo que a nivel mundial todos estamos sufriendo. Obviamente lo sentimos nosotros acá en nuestro espacio pequeño, en nuestra ciudad, donde sabemos que el fútbol sala quizás no ha tomado la forma que puede estar en otros países que ya se juega a nivel profesional. Sí creo que tenemos que organizarnos, tenemos que hacer actividades, tenemos que tratar de crear de pronto una idea de que podamos ayudar a los demás. Sobre todo no solamente en el fútbol sala ni los actores del deporte, sino en términos generales en toda la sociedad. Estamos viviendo un momento donde debemos cambiar un poco, donde quizás ese egocentrismo y ese egoísmo tenemos que darle un lado. Tenemos que ayudar a la gente necesitada, a la gente que de pronto por X o Y motivo está viviendo una situación bastante complicada, sea el vecino, sea el amigo, sea el compañero, sea el deportista. El que nosotros de pronto en nuestro corazón esté ayudarlo, lo hagamos. Creo que sumando cada uno de nosotros ese pensamiento, podemos ayudar a muchas personas. Profe, muchas gracias, que tenga un excelente día, muchos éxitos en su canal de YouTube, y de esto salimos mejores, eso téngalo por seguro. Usted es un líder de grupo, y la verdad que esto tiene que transmitirse a sus jugadores. Muchas gracias a todos ustedes, bendiciones, bueno, y invitar a la gente que esté escuchando esto, Tico Bruno Futsal, el sábado tendremos la compañía de un entrenador español, experto en trabajo de niños, de base, y espero que la gente se acerque y pueda escuchar los conocimientos de esta persona. Tico Bruno Futsal. Tico Bruno Futsal, el canal de YouTube. Roberto Tico Bruno, entrenador barranquillero, timonel de la Selección Colombia, en Habla Deportes Radio, hablando del tema del futsal. Bueno, Luisfer, vamos a pasar un audio, ¿verdad?, de Gerard Piqué sobre los entrenamientos en España. Cortesía de Movistar Más. Si quieres que te diga la verdad, estamos muy poco en contacto porque entrenamos en campos distintos y es que ni nos cruzamos. Es decir, yo con Leo, pues porque hablamos de otras cosas y por el móvil sí que estamos en contacto, pero no lo he visto ni entrenar. Es decir, yo tengo un grupo, estamos con Sergi, Roberto y Busquets y estamos un campo solo para nosotros tres y nos vamos rotando. Pero con Leo me cruzo en el parking y lo veo dentro del coche. No hemos tenido trato. ¿Cómo será en un partido de fútbol? ¿Cuánto de distancia? Leo, pásamela. No, esto va a ser bravo, Luífero.
Esto va a ser bravo. Juan, pero a mí me llama la atención. Sí. Un campo de fútbol, tres jugadores. En Colombia, ¿qué equipo puede hacer eso? Ninguno. No, son entrenamientos segmentados, definitivamente. Primer grupo, mañana, mediodía, o mañana, tarde y noche. Y buscar otros lugares para poder entrenar. Y con Julio en casa. Mucho camello en los cuerpos técnicos. Población de alto riesgo. Bueno, claro, no, los cuerpos técnicos van a tener mucho camello. Este es el momento de sacar lo mejor en todas las profesiones, especialmente en los entrenadores que tienen que cambiar sus entrenamientos, cómo segmentan con los jugadores, todo va a cambiar. Luisfer, te cuento que según el diario Bild de Alemania, Sebastian Vettel va a dejar la Fórmula 1, va a dejar el equipo Ferrari para la próxima temporada. No llegó a un acuerdo de renovación, no salió nunca campeón. Y está sonando duro Carlos Sainz para tomar el puesto. A ver, yo creo que a Vettel le quedó un poquito grande Ferrari. Enorme. Lo que logró en Red Bull, 4 títulos mundiales, no lo pudo repetir en el equipo más importante que tiene el automovilismo, la F1, porque lo superó año tras año Lewis Hamilton con Mercedes. Y además que Ferrari contrató a un muchacho, Charles Leclerc, monegasco de 22 años, una tremenda promesa del automovilismo. Yo creo que Vettel sintió el quemón y dijo, no, yo aquí me voy. Pero Carlos Sainz pasaría de rally a Fórmula 1. No, este Carlos Sainz es el hijo de Sainz, el del rally. Este, sí, corre, señor. Este Carlos, corre una Fórmula Europea, ¿verdad? No, Carlos ya tiene bastantes años en la Fórmula 1, antes estuvo en Renault, también estuvo, si no estoy mal, en el equipo McLaren, estuvo en McLaren también compitiendo Carlos Sainz. Es un buen prospecto, hijo, es un buen muchacho. Sí. Es un buen muchacho, adelante, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Adelante, adelante, siga complementando. ¿Qué me haya confundido con el hijo? También te quería comentar esta noticia, que es que la Real Federación Española de Fútbol hizo una recomendación a los clubes de los países, de su país, que puede realizar partidos de entrenamiento previo a la vuelta a la competencia. Sin embargo, los jugadores solamente podrán participar 45 minutos durante estos encuentros de pretemporada. No pueden jugar los 90 minutos como tal. La final de la Liga de Diamantes, circuito de atletismo más importante a nivel mundial, que estaba prevista para disputarse del 9 al 11 de septiembre en Zurich, fue cancelada. La organización reprogramó la mayoría de las paradas. El director de los Juegos Nacionales 2023 a realizarse en el eje cafetero es John Jairo Velázquez Cárdenas, confirmó el Ministerio del Deporte. Él estuvo también en el comité organizador local de Pereira para el Mundial Sub-20 de la FIFA en el 2011. Tenemos a la espera de recibir el aval para comprar el Newcastle. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita estaría interesado en gastar hasta 50 millones de euros por el galés Gareth Bale del Real Madrid. Y el delantero ucraniano del Dinamo de Kiev, Artem Bezedin, fue suspendido por un año por la UEFA tras dar positivo por Fonturacetam, un estimulante que dentro de la lista de productos está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. Luisfer, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Nos escuchamos mañana con otro programa de Habla Deportes Radio. Familia, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que después de 11 vamos a pegar el podcast completo para que no te pierdas el programa de hoy. Tuvimos mucha información de boxeo, de béisbol. Entrevistamos a Tico Bruno con el tema del futsal y la información por parte del Ministerio del Deporte y la contestación que tuvo el presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, al programa 6 AM de Caracol Radio. Nos encontramos mañana a las 10 en Habla Deportes. Chau, chau.